Hola chicos, soy Jorge de Pop Tardas, estamos aquí con el elenco de Rocky Horror Picture Show. Que lleváis 9 años haciendo ya este espectáculo. Nueve años. No se nos nota. ¿Cómo ha evolucionado el show desde que habéis empezado? Yo estoy más gordo. Sí, y los años no perdonan. ¿Pero habéis ido variando alguna cosa o habéis respetado siempre el espíritu puro de Rocky? El espíritu ha continuado siempre, uh-huh. Pero ha ido evolucionando tanto por la necesidad de público y lo que requiere el público, como la propia compañía. Ajá, porque además este es un espectáculo en el que el público interactúa mucho con vosotros, bueno, y vosotros con el público. ¿Os habéis encontrado alguna reacción inesperada o algo? Les hemos echado. Coñas que no existían antes y que han nacido aquí, que los españoles son muy cachondos en ese sentido. Uh-huh. Pero de todo, ¿eh? Hay gente que no le gusta nada, que interactúa. Hay que ficharles bien, los que no. No, hay gente que no. Y hay gente que sí, que quiere más. Hay gente que viene, a por guerra. Hay las edades. De todas las edades. Uh-huh. Impresionante, o sea, gente de 50 y tantos años, 60 años, sin ningún problema, pegando voces como locos aquí, sí. Y luego hay gente de 20 y tantos que dice, esto no me ha gustado, no, pues claro. Oye, no es tu rollo. No todo el mundo le gusta. ¿Cuántas veces habéis visto la película vosotros? sin estar aquí, sin me estar refiero, aquí. Sin estar aquí. No, millones. Muchísimas. Muchas. Así que vosotros ya no ensayáis. Sí. Ha quedado falso, pregunta otra vez. Ensayamos. ¿Todavía tienes que ensayarlo? Sí. Siempre hay algo que mejorar. Es una locura de espectáculo. Porque además, ¿quién de vosotros es Frank en el show? ¿Y no es un poco fuerte meterse las bragas de un icono del cine tan fuerte como Frank? ¿No te acojona nada? Sí. ¡Qué mala! ¡Qué mala! Meterse las bragas, no. O sea, ni meterse las bragas, ni ponerse los ligueros, ni nada. Eso es súper cómodo, porque además es la manera más cómoda de estar encima de un escenario. En pelotas. Lo que es muy heavy es hacer un personaje que ha defendido también este señor y que forma parte un poco pues del friquismo internacional, ¿no? Entonces ahí es donde viene el que se te ponga los huevos de corbata, claro. Una de las claves de este show es que la gente repite una y otra vez. ¿Es Rocky Horror Picture Show una religión o es que eso es lo que engancha del show? Es que yo, en mi caso, que era espectadora, fan, uh-huh. antes de entrar en este maravilloso elenco, lo que yo era el enganche de cada vez me sé algo más del show, cada vez puedo gritar algo más y ser parte del show. Entonces iba cada semana cuando lo hacían hace, pues yo qué sé, 5 o 6 años, no me acuerdo, todas las semanas, iba todas porque ya me lo sabía. Ya era parte de... Entonces hay mucha gente que repite por eso, por ese enganche. Bueno, pues, di que no, que lo pagamos. Todos dicen que es el mejor la segunda vez. Vamos a hacer una cosa. Decidme cada uno cuál es vuestro momento favorito del show y el que menos os mola o cuál es vuestro más odiado. Empieza tú. A mí el que más me gusta es el momento este de una vez que descubren a Janet y a Rocky, uh-huh. Que se han acostado y tal, y hay un momento de confusión en el que es muy absurdo, muy, muy absurdo, y es muy guay, me encanta ese momento, es el mejor de la película. ¿Y el que menos? El que menos, pero de la propia... bueno, sí, es que la propia película tiene su momento rollo, que uh-huh. son las camas, que es un poco aburrido, pero bueno... Está bien. Las camas, el touch a touch, ¿me te parece aburrido? No, es toda la parte previo. Sí. Mientras que cuando Frank se acuesta con Brad y con... Ajá. Es que no hay canciones. Si no hay canciones, es un coñazo. Pues yo creo que el momento que más me gusta es todo el pre y post del Hot Patui. Ese momento meatloaf, ese momento más, casi más rockero, más heavy de todo el momento. Y creo que ese es cuando dices, ¿qué coño he venido a ver? Y en ese mismo instante ya, si has llegado a ese punto, ya todo vale. Todo vale. A partir de ese momento, cualquier cosa que salga en ese momento, dices, ¡oh! Y a mí ese es el momento que más me enganchó de la película. La primera vez que la vi, que hace ya la de Dios... Y el momento que menos... Las camas. Justamente casi el final. Casi al final, porque dices que se te está acabando. El final se te llama un poco aburrido de tetas. Dices, no, cállate ya, ponme algo. Cántate algo, tío. Yo, mi momento favorito, pero actuando, es una tontería, pero es mi momento favorito, es justo después de la orgía, porque hay una orgía,
Ese, na, 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 ese que empezamos a hacer así, viene todo. Ese momento me vuelvo loca. Grito, doy golpes en el suelo, porque es como para dar. Ese es mi momento, el que más me pone de toda la película haciendo. El que menos, las camas. Y luego es verdad que hay una parte final, pero es que aquí a este señor y a mí nos toca estar en el escenario así. Mucho tiempo, que no, ¿sabes? Que es como mirando a Riff Raff a hacer el idiota. Uh-huh. Y entonces ahí sí que hay un momento, hablo siempre actuando, ¿eh? Si lo estoy viendo me gusta todo mucho. Pero actuando es como ese momento de, venga, además me tengo que cambiar porque viene ahora esto y viene el otro. Entonces ese me desconcentra un poco. Y las camas. Las camas, lo peor. coge el micro. Bueno, pues a mí lo que más me gusta es el Time Warp. Me gusta mucho porque es como la canción insignia de la película y se levanta todo el mundo, se revoluciona y es el momento para mí más fuerte. Se sabe la coreografía, todo el mundo. Casi todo el mundo se la sabe. Si no, la aprenden. Eso es. Y luego el que menos me gusta es la orgía porque no me dejan meterme. Pero todo llegará. Estoy esperando un fallo para saltar. Tremendo. Ahí va. Ay, a ver. Es que me ha quitado el que había pensado, que era Time Warp. Puede ser el mismo, ¿no? Claro. Ay, pero ella es original. Yo tengo que elegir algo. Mi momento favorito es cuando estoy en el cabaret y levanto la pata y todo el mundo me grita. Eso es un momentazo. Y el peor, las camas y... Y ese momento tuyo. Y el momento antes de sacar a Rocky, que es también como muy largo y es como, venga, que tiene que salir ya. Es para, desde actor es un coñazo. Reina. Bueno, es verdad que el Time Warp es un momento muy guay porque ya la gente que no ha venido nunca a verlo durante toda la peli hasta ese momento ha estado como viendo un poco de qué va el tema, la locura. Pero cuando empieza el Time Warp, casi todo el público se nos levanta y empiezan a bailarlo. Y yo creo que ahí es donde ya el público virgen, que son los que no han venido nunca a verlo, el público virgen es donde ya flipa, en serio, porque ya ves como, bueno, esto ya no puede ser, se sabe en el baile también. O sea, ¿qué pasa aquí? Pero para mí el momento favorito es el que ha dicho Javi, es el cabaret. Al final, cuando bailamos todos juntos y sale el Dr. Scott también. Sin participar. Y el peor momento, pues es que a mí no se me ocurre ninguno, yo me lo paso muy bien durante toda la función. Es casi los mejores momentos son. Claro. Sí, la verdad. Es que es muy agradecido el personaje, sí, pero aún así hay momentos un poco de bajón, pero aún así, pero yo creo que esos momentos también se disfrutan, ¿eh? Para mí, guay. Yo es que soy muy nueva, todavía no tengo un momento favorito. No, pero sí, el favorito es el Time Warp y es el peor también, el más odiado, porque me cago de miedo cuando me toca y lo paso un poquito mal. Está todo lleno de arroz y me cago mucho, pienso que me voy a caer. Sí, claro, ahora. ¿Crees que me quedo? No, pero mi momento, el más odiado, el favorito es el Time Warp, sin duda. Y el más odiado es cuando le tengo que tirar el pañuelo a Frank, porque nunca sé cuándo es. Y me da miedo dejarlo vendido. Hay veces que no lo tiro. Bueno. Llegará el día en que seas mayoría las que lo tire, que te lo dé igual. Hoy lo vas a tirar. Hoy te lo tiro. Pues mira, mi momento más odiado, estoy con Javi, es justo antes de salir de Rocky, porque es, aparte, tengo muchísimo tiempo, pero siempre me pongo nervioso, entonces además hay un momento en el que, claro, me ponen la venda por la cabeza y es un poco agónico. Y no sé si voy con el vídeo, si no voy con el vídeo, estoy bastante perdido. Y luego tengo dos momentos que me gustan mucho, justo la espada de Damocles, cuando me quitan las vendas, que es un poco momento ego, ¿no? Cuando el público pues me ve en pelotas y se viene arriba y mola. Y mola, o dice, coño, estoy bueno, ¿no? O por lo menos el maquillaje da un efecto muy, muy guay, ¿no? Y... Si no, 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 no estás aquí por tu talento, cariño. Ya. Va a ser eso. Y luego otro momento que me gustó mucho, que además repito, es justo el momento antes de salir al cabaret, justo cuando, que además yo siempre voy por detrás de Virginia y es como de, vamos allá, ¿no? Ese momento me parece una pasada, energéticamente. Genial. Bueno, chicos, vosotros estáis aquí una vez al mes, ¿no? Sí.
Sí. Un jueves al mes. Un viernes. Puede variar. Ajá. Un jueves, pero ahora es como jueves o viernes. Ajá. Una vez al mes. Bueno, pues. O jueves y viernes. Para terminar, vamos a decir a la gente por qué tiene que venir a ver Rocky Horror Picture Show con vosotros, los vírgenes, los no vírgenes ya lo saben y vendrán todos. Porque vamos a hacer una orgía. Porque lo vais a pasar fenomenal. Porque la segunda vez que vienes es la mejor. Locos, claro. Cuando si dices, no ¿a quién engaño yo? A ver, si no has venido, hay que verlo por lo menos una vez en la vida. Esto es una cosa que se hace en todo el mundo, en todo el mundo, ¿vale? Yo, o sea, sigo al Rocky de Israel. De Israel, es una maravilla. Y al de China. Sí, de Los Ángeles, de Nueva York. Sí, en fin. París, y si lo has visto, hay que repetir. Porque si lo has visto, repite, seguro vienes es con alguien. Sí, además, sabes, que todas las coñas. Siempre hay que aprendérselas. Claro, exacto. Porque estamos nosotros venir a vernos. Y porque merece la pena, porque te vas a reír. Y porque te puedes desfasar, puedes hacer lo que quieras. También, el Rocky está muy bueno. Pero yo creo que eso es una clave, en un espectáculo poder hacer lo que te dé la gana, como público. Y la gente tiene que traer su propio atrezo o vosotros ayudáis. Se les da un kit. Se da un kit con el guante, la pero cara, se acepta con todo. Que no, o sea, no hay etiqueta, pero claro. Que te dé la gana. Con el dress code es como eso te salga es. Del... Sí. Y así, así hasta tenemos hasta cerveza de que se tomen lo que les da la gana aquí dentro. Sí, o sea, que pueden hacer lo que les da la gana. Sí. Eso es el espíritu del Rocky, puede hacer lo que les da. Bueno, chicos, pues ya sabéis, si queréis, una vez al mes, les tenéis aquí en el Teatro del Arte. A todo este maravilloso elenco y a esta maravillosa pantalla para ver la película.